Abogado graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA desde el año 1956, es parte fundamental del periodismo argentino, con algunas colaboraciones en revistas y diarios del interior y ciertas breves incursiones en el periodismo televisivo. Su desarrollo profesional lo desplegó casi exclusivamente en uno de los grandes diarios argentinos. Eminente periodista y agudo analista político, ha sabido satisfacer la inquietud informativa de la sociedad y defender con singular firmeza la prensa libre y los principios democráticos en un marco de pluralismo, tolerancia y particular apego a los valores éticos. En su larga y prolífera carrera ha sido frecuentemente galardonado. Obtuvo los premios EFE y Conex de Platino, ha sido presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y ha viajado extensamente por Europa, Asia y los Estados Unidos en función del quehacer institucional de la actividad de prensa y para fortalecer su desarrollo profesional y sus perspectivas. Fue miembro del directorio de la World Association of Newspapers, miembro de las Academias Nacionales de Periodismo, de la que fue presidente, y de la de Ciencias Morales y Políticas. Su enorme y vasto currículum cuenta con la distinción de la Orden Isabel la Católica de España, la del Caballero de Italia y la Legión de Honor de Francia. Recibió el premio rioplatense otorgado por los Rotary Club de Buenos Aires y de Montevideo, apasionado por las letras, por la narración de los hechos que transforman la realidad en noticias. Así transcurrió su carrera profesional hasta ser subdirector del diario que lo vio nacer, crecer y desarrollarse como periodistas. De esas personas que cuentan con la riqueza de nuestra lengua, de la cultura, de la política, nuestro homenajeado de hoy destacó a lo largo de su vida la claridad y la precisión en la centralidad del lenguaje, virtudes de las que dio evidencia en sus 54 años de ejercicio periodístico. Su retórica exquisita y la profundidad de su pensamiento indefectiblemente cautiva a su audiencia o a su ocasional interlocutor. Orgullo para nosotros convocar al escenario al homenajeado de esta noche. Es el doctor José Claudio Escribano. Entrega Rubén Bartolomé. Doctor Escribano, el micrófono. Buenas noches. Después de tantos años en el periodismo, son más de 54, van a ser pronto 58, deben conocer ya mis opiniones. De modo que todo lo que tengo por decir es muchísimas gracias. Buenas noches.